Hemos trabajado en conjunto con la Dirección Municipal de Salud y la Comisaría Municipal de Salud respectivamente. Ha sido un operativo en conjunto con la finalidad de que revisar básicamente permisos de funcionamiento en lo que se refiere a la Intendencia General de Policía y a la comisaría que actualmente formo parte. Solicitamos los permisos al día, que se encuentren legalmente regularizados, que cumplan con los horarios adecuados, los horarios permitidos, que no se encuentren menores de edad en los establecimientos. Si de encontrarse menores de edad, serán inmediatamente clausurados y los menores de edad puestos a órdenes de la DINAPEN. Asimismo, solicitamos documentación a todos los ciudadanos que tienen el pleno derecho de divertirse sanamente y deben de portar sus documentos a fin de garantizar propiamente su identidad. El licor adulterado que hemos encontrado en los bares, discotecas, ha sido retirado. No ha sido mucha la cantidad de licor adulterado. Las marcas que son de conocimiento público se ha encontrado, sí. En dos, tres bares, pocas botellas, pero igual, o sea, obviamente los hemos decomisado. Hemos ido también en función del licor caducado. Hemos puesto mucha atención en la fecha de elaboración y en la fecha de expiración. Esos licores, lo mismo, han sido decomisados, están puestos a las órdenes de la Jefatura Municipal de Salud, y hemos procedido también a controlar el orden público en las vías, en las calles, posteriormente al horario permitido de trabajo de los bares y las discotecas. Hemos constatado de que se encuentren cerrados, de que cumplan con la ley. Y le manifiesto, hemos también recorrido la ciudad entera con la finalidad de constatar que el orden público sea respetado por todas las personas, para poder garantizar a la ciudadanía y proteger el libre ejercicio de sus derechos. Eso es en cuanto al día de ayer. ¿Están cumpliéndose las disposiciones? ¿Tienen los permisos de funcionamiento en regla? Sí, hay algunos locales en que todavía están en trámite dichos permisos. Les hemos dado un plazo perentorio de unos 5 o 8 días, dependiendo del caso, en el trámite en que se encuentren, y naturalmente estamos todas las semanas detrás de verificar que cumplan con sus requisitos, que se formalicen en todos sus registros. Se mantendrán los mismos, salvo el mejor criterio de la señora intendente y la señora gobernadora, pero entiendo que la ley manifiesta ya un horario determinado: 12 de la noche de lunes a jueves y 2 de la mañana de viernes y sábado. Lo que se busca es precautelar la seguridad de quienes van a estos lugares, que disfruten de buena manera y no se cometan excesos. Fundamentalmente, todos tenemos derecho a divertirnos, a pasar un momento de sana distracción. Ese es el objetivo, precisamente, que la ciudadanía tome conciencia, aprenda a respetar las leyes, lo establecido, y que se divierta sanamente, en paz, y que disfrute estas festividades.